La Facultad de Humanidades realizó un acto en homenaje a don Emilio Godoy, que cumplió 45 años como trabajador de esta casa de estudios. La ceremonia consistió en el descubrimiento de una placa que lleva inscrito su nombre y está ubicada en el hall central de esa unidad académica. Don Emilio compartió este significativo momento junto a familiares y amigos de la universidad. Se llevará a cabo el cuarto Encuentro Provincial de Trabajo Social, organizado por el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de la provincia, en articulación con la Facultad de Humanidades. La actividad está destinada tanto a estudiantes como a profesionales. Y se va a llevar a cabo el día 30 de noviembre de 8 a 4 de la tarde. Bueno, estamos previsto también de que haya dos invitadas que vienen desde la Universidad de Mar del Plata. Se llaman Verónica Echeveste y María Cuneo. Son profesoras, docentes, investigadores de esa universidad y vienen un poco también a proponernos algunos ejercicios para reflexionar sobre la situación actual en la que estamos trabajando justamente desde esta profesión y proponernos también pensar algunas estrategias nuevas de intervención, ¿no? En las inscripciones están abiertas ya, son aranceladas, es 180 el valor para estudiantes y 200 el valor para profesionales y pueden hacerlas en la sede del Colegio de Trabajo Social. Se firmó un convenio de cooperación y asistencia entre la Facultad de Humanidades y la Municipalidad de la Ciudad Capital, la intendente e ingeniera Norma Fuentes, junto al decano, el licenciado Marcelino Ledesma, el rector, ingeniero Héctor Paz, y la vicerrectora, magíster María Díaz, rubricaron un acuerdo con los fines de establecer acciones de cooperación en programas, proyectos y actividades en el ámbito de la educación, la extensión y la transferencia para fortalecer los lazos interinstitucionales. Hoy inician las primeras jornadas de la economía social y solidaria, organizadas por la carrera Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo y la Secretaría de Vinculación y Transferencia de la Facultad de Humanidades. Estas jornadas se organizan en el marco de la Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria y la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria.